Les venimos a dejar este video acerca de los sonidos musicales que podrían encontrar en un órgano, en un sintetizador por hoy en día y que bueno, el orden de esos sonidos viene marcado por la historia de la creación de estos instrumentos de teclado, ¿sí? En el siglo XX, a finales del siglo XX, hubieron consensos internacionales que llevaron adelante productoras de instrumentos musicales digitales de Estados Unidos y de Japón. Ese consenso se llamó General MIDI o MIDI General. Bueno, este consenso tuvo muchísimas especificaciones técnicas acerca de cómo crear estos instrumentos musicales desde el punto de vista de su comunicación, MIDI, ¿sí? Interfaz digital de instrumentos musicales. Hoy por hoy ha quedado un resabio importante de ese funcionamiento y una de esas especificaciones nos interesa en este video, que es el orden de los instrumentos musicales. Una especificación precisa de cómo deben ser ordenados 128 sonidos, ¿sí? De instrumentos musicales en un teclado, en un órgano o en un instrumento digital. Esos 128 sonidos están ordenados de una manera particular y se destaca cómo primero están los pianos, luego los pianos eléctricos, después los claves, la percusión cromática, etc. En este video, tanto el músico Kleber Albornoz como yo, Nicolás Lara Sileoni, le vamos a interpretar pequeños segmentos musicales que ejemplificarán cada una de las categorías de esta lista en su orden específico. Para quien, aquel que no tenga el conocimiento de cómo suenan estos sonidos o que quiera tener una experimentación específica para llevarlo adelante en sus creaciones, ya sean músicos que toquen el órgano, el teclado, como guitarristas que quizás están queriendo despertar su interés por los diferentes tipos de sonido y usar ese tipo de sonido de una manera propia, particular y adentrarse en el mundo de las teclas, podrá a través de este video tener esa experiencia. Bienvenidos. Thank you.
Thank you.